Hola a todos, hoy vamos a hablar del mantenimiento de nuestro bonito instrumento, el mantenimiento del saxofón, cómo hacer para que dure más, para mantenerlo limpio, para mantenerlo siempre preparado para tocar. Y si os gusta este vídeo y si queréis, por supuesto, que dure el saxofón muchos, muchos años, recuerda dejar un me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Y si quieres seguir aprendiendo y mejorando con el saxofón, puedes hacer dos cosas. Lo primero es descargarte mi PDF gratis, 3 consejos para saxofonistas. Lo tienes en manubrazo.com/regístrate, tienes el enlace en la descripción del vídeo. Y otra es echarle un vistazo a los materiales que siempre voy poniendo y que propongo para que sigáis aprendiendo y mejorando con el saxofón. Todo eso lo tenéis en manubrazo.com/aprende, también lo tenéis en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos a ver el mantenimiento. Para que nuestro instrumento esté con nosotros por muchos años, lo que tenemos que hacer es hacerle siempre un buen mantenimiento. Y cuando nos referimos a mantenimiento, nos referimos a limpieza, cuidado y, por supuesto, a tratarlo bien, entre otras cosas. Hay varias cosas generales que creo que debemos siempre evitar. Lo primero es guardar el saxofón en la caja, en la funda, con mucha humedad. Si hemos estado tocando un ratito, si hemos estado soplando en el saxofón, acumula humedad dentro, y si lo guardamos en la funda, sobre todo por mucho tiempo con humedad, podemos llegar a tener moho y a desarrollar bacterias y cosas malas que van a, lo primero, hacer que se pudran las llaves del saxofón y lo segundo, hacer que no sea higiénico tocarlo, ya que estamos soplando y respirando y utilizando nuestro aire a través de este instrumento. Lo siguiente es que vamos a utilizar siempre que sea posible una funda que sea adaptada o que sea hecha para la marca y el modelo del instrumento que tocamos. A mí me pasó ya hace unos años que tenía también, aparte de este Selmer, tenía un instrumento Yamaha que era con el que había empezado, que me encantaba, que era un buen instrumento y de vez en cuando cambiaba la funda, ya que si utilizaba el Yamaha para tocar en la calle, para tocar en bandas de música o lo que sea, porque no quería estropear este, guardaba este en la funda del Yamaha y el Yamaha en la funda del Selmer. ¿Y qué pasó? Que al no estar hechos de exactamente el mismo tamaño, la misma medida y la misma forma, hubo varias llaves que se doblaron. Entre ellas la C del Selmer y alguna de las llaves graves del Yamaha. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso para que nos dure el saxofón muchos años y no tenerlo que llevar a reparación con demasiada regularidad. Aunque siempre se recomienda entre cada uno o dos años llevar el saxofón a revisarlo, sobre todo si es un saxofón más nuevo, que al principio cuesta que se asiente todos esos ajustes de los tornillos, de la grasa, de las zapatillas, todo eso. Entonces una revisión al año, una revisión cada año y medio sería lo ideal para que siempre tengamos el saxofón a punto y los graves no suenen bien, esté cerrando todo correctamente, tengamos un mecanismo que funciona suave y que nos ayuda a tocar mejor y más fácilmente. Y ahora vamos a empezar hablando del mantenimiento de la boquilla. Cuando tenemos una boquilla cualquiera y la estamos tocando constantemente, siempre tenemos que limpiarla después de utilizarla. Es decir, que vamos a coger el trapito que trae o el trapito que tenemos que comprar, ya que es muy necesario para mantenerlo limpio, mantenerlo higiénico y sobre todo que la boquilla no se estropee ni por dentro ni por fuera. Y aunque esta tiene varios años y como podéis ver está un poquito deslacada, es decir, que se le ha ido el brillo ya y está un poquito, pues se le ve viejita, ¿no? Pero eso no importa ya que funciona muy bien y yo la sigo limpiando todos los días cuando acabo de tocar. Lo que tenemos que hacer es con un trapo especial para la boquilla pasarlo por dentro, no importa el lado. Muy importante que no roce demasiado. Hay algunos trapos que rozan, hay algunos trapos que pueden arañar según lo que tenga en la punta. Y esta tiene algo que está completamente acolchado, que tiene peso para que pase sin ningún problema y lo pasamos por ahí y ya está nuestra boquilla completamente limpia. Será muy importante también de vez en cuando limpiar la parte de alrededor del compensador. El compensador es esta pegatina de plástico que nos ayuda a apoyar los dientes y de la propia saliva se quedan restos aquí que tenemos que limpiar bastante regularmente, si no se quedará blanco, un poco como le pasa al mío, pero ya el mío es de los años y aunque limpie la boquilla, como veis aquí, sigue apareciendo y no se va nunca del todo porque ya está como impregnado ese color ahí. Muy importante, no frotar demasiado la boquilla. Las boquillas son de distintos materiales, pero esta en concreto son de pasta, es decir, son como de goma. Y si la rozamos demasiado, estaremos desgastando esa goma. Sobre todo si la rozamos por la zona donde apoya la caña o por dentro, ya que estaremos haciendo algo que puede a largo plazo afectar al sonido. Vale, ahora vamos a hablar del mantenimiento de las cañas.
Cuando tocamos, la caña se ensucia y sufre igual que todo el saxofón. Entonces, si tocamos una caña de plástico, lo tendremos mucho más fácil para esto, ya que podemos simplemente con un poquito de agua limpiarla e incluso si queréis utilizar un poquito de jabón con mucho cuidado y luego enjuagarla y secarla, estará completamente como nueva y no tendrá ningún problema. En el caso de las cañas de madera, tenemos que tener cuidado. Está bien limpiarla con un poquito de agua de vez en cuando, pero lo más importante es, lo primero, no tocarla con las manos sucias, ya que podemos estar ensuciando e infectando un poco las cañas que luego nos vamos a meter en la boca. Y luego, muy importante, siempre secarla, ya sea con un trapito, con una servilleta o incluso con las manos limpias. Una vez que terminamos de tocar, le quitamos un poco el agua que tiene y la guardamos en su caja. Muy importante guardarla en su caja a una temperatura que no sea demasiado extrema, ni por un lado ni por el otro, ni demasiado caliente, ni demasiado frío, ni demasiado húmedo, ni demasiado seco. Entonces, para evitar esto, a mí me gusta guardarlo en un tupperware, en una caja hermética que nos ayuda a conservar las cañas, y la guardo con este sobrecito del que he hablado ya alguna vez. Ese sobrecito se llama bóveda y es un controlador de humedad que se mete en una caja aislada con las cañas y lo que hace es que se mantengan siempre a la misma humedad constante. Esto es muy bueno ya que alarga muchísimo la vida de las cañas y hace que siempre estén a punto, aunque estés en un clima seco, ya que va soltando humedad y aprovecha la humedad de las cañas usadas que pone para regular todo eso y siempre tener las cañas más o menos a punto para tocar mucho más que si no lo utilizas. Ahora toca la limpieza del tudel. La limpieza del tudel es bastante fácil y bastante simple, y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la boquilla. Normalmente se utiliza el mismo trapo, es un trapo un poco más pequeño que el que utilizamos para el cuerpo, y lo que hacemos es por un lado o por otro, o si queréis por un lado y por el otro, lo pasamos hacia adelante, lo pasamos hacia detrás, y una cosa importante que vamos a hacer es que vamos a intentar limpiar el agujero de la llave de octava, que es este de aquí arriba. Lo que vamos a hacer es poner una mano por debajo, soplar por aquí y dejar que salga el aire por arriba. Eso quitará el aguille, la salivilla que haya dentro de ese agujero, y ahora con un trapito que vamos a utilizar para las zapatillas o con un papel de fumar y con algún tipo de papel o tela que nos ayude a limpiar esa zapatilla y esos agujeros de la llave, vamos a limpiar el conducto. Yo tengo este trapito BG que me vino, creo que con uno de los trapos que compré hace muchos años, y todavía lo utilizo de vez en cuando, lo lavo y con él limpio la zapatilla y me encargo de que todo se quede bien seco y preparado para la próxima vez que coja el saxofón. Por último, vamos a hablar de la limpieza del saxofón. El saxofón se limpia por los dos lados y tenemos el trapo este que es especial para el cuerpo. Ya he dicho que el trapito de la llave me venía con algo, seguramente me viniera con este trapo BG. Entonces, tenemos el trapito para el cuerpo, introducimos primero el peso por la campana y lo que hacemos es girarlo y dejar que caiga por su propio peso hasta abajo. Muy importante que una vez que llegamos a este punto, yo siempre lo hago en esta dirección ya que es más fácil que entre y que salga por el otro lado, tenemos que tener muy seguro que el trapo está estirado, ya que como os habrá pasado a algunos y como nos ha pasado a casi todos en algún momento, si metemos el trapo arrugado, lo que estaremos haciendo es provocando que a veces se quede atascado en esta zona que es mucho más estrecha que esta. Entonces el trapo siempre bien estirado y eso nos ayudará a que salga y entre mucho, mucho mejor. Una vez que hemos quitado toda la humedad de dentro del saxofón, lo que vamos a hacer es limpiar las zapatillas. No hace falta siempre limpiar todas las zapatillas, pero a veces las zapatillas de arriba que agarran mucha, muchísima humedad y algunas de las zapatillas de abajo, como la del do sostenido que tenemos aquí, la del sol sostenido, por eso se queda pegada también, merece la pena con un papelito de fumar, como he dicho antes, con un papel de algún tipo o una tela de algún tipo como esta, que es como una especie de trapo de microfibra, limpiar esa zapatilla para que se le quite toda la humedad y el cuero de esa zapatilla nos dure lo máximo posible. Y en caso de tener zapatillas que se queden pegadas, lo que os recomiendo es utilizar este papel que ya he recomendado en alguna ocasión, que es Yamaha Powder Paper. Es un papel que, pasándolo un par de veces por cada zapatilla, lo limpia completamente y le deja un polvito en la zapatilla que lo que hace es que sea muchísimo más difícil que se quede pegada y aguanta muchas, muchas semanas o incluso muchos meses sin quedarse pegado gracias a este papelito de Yamaha. Muy bien, pues eso es todo. Espero que os haya quedado un poquito más claro cómo mantener el saxofón limpio, cómo mantenerlo para que nos dure lo máximo posible. Muchísimas gracias. Recuerda dejar un me gusta y suscribirte. Y como siempre, nos vemos el próximo lunes para el siguiente tutorial a las 8:30 hora española o a la 1:30 hora de México. Muchísimas gracias y hasta pronto.